¿Qué nota, chateles? Sean bienvenidos a un nuevo video a este canal. Y es que el día de hoy, mis chateles, estamos en Palacahuina y desde el monumento de Miguel Ángel Ortez vamos a dar inicio de este video sobre este municipio de acá del departamento de Madrid. Así que, mis chateles, vamos a hablar acerca de un poco de historia. Vamos a darle un tour al municipio para que lo vean. Espero de que estén listos. Empezamos. Quiero darle un dato muy importante acerca de la historia de Palacahuina. O sea, el nombre de Palacahuina surge a raíz de agrupaciones nativas chontales y matagalpa. El origen de su nombre en lengua charotegana significa pueblo de las faldas del cerro de las voces nahuatlacas. Pal, que significa ladera o falda. Apan, adverbio del lugar. Y huina, que significa pueblo o genio. Otro dato muy importante sobre Palacahuina es que fue capital de la provincia colonial de Nicaragua a principios del siglo XVIII, siendo como gobernador Sebastián de Arancibia y Sacio. O sea, este es uno de los pueblos que únicamente pues fue capital de Nicaragua, o sea, decírselo así. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Palacahuina fue la capital provincial? Lo que pasa es que el gobernador Sebastián de Arancibia y Sacio, por motivo de las frecuentes invasiones de las tribus Sicacas, Zambos y Montañeses de nuestra costa atlántica, se establecieron en Palacahuina durante los meses de julio y agosto de 1707 para dirigir personalmente las operaciones de defensa y persecución. Y otro dato muy 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 importante de la historia es de que Palacahuina fue el escenario entre una guerra fatídica entre los legitimistas y democráticos de aquí en Nicaragua. Imagínense que cómo eran las consecuencias de esa guerra, que pusieron en peligro la independencia de Nicaragua y también pusieron en peligro la estabilidad de Centroamérica por la invasión de los filibusteros, o sea, William Walker y toda esa gente que andaba por estos lados. O sea, que es parte de la historia de este pueblo. Este pueblo tiene muchísima historia, mis chateles. Y ahorita estamos en el parque municipal de acá de Palacahuina, un parque lleno de mucha historia. O sea, por todos lados de donde usted vaya hay bastante historia del municipio de Palacahuina. Hay bastantes estatuas de personajes de la historia de Nicaragua y de Latinoamérica. O sea, un parque muy boscoso, muy verde, con un clima muy agradable. O sea, son lugares y sitios que ustedes tienen que venir a visitar y a conocer acá en el norte de Nicaragua, acá en el departamento de Madrid, en Palacahuina exactamente. Bueno, chateles, quiero enseñarles más o menos el mirador y donde está el monumento de Miguel Ángel Ortez. Se habla bastante acerca de la historia de Miguel Ángel Ortez, que nació en 1907 en Ocotal. Otros dicen que nació en Mozonte y cayó en combate el 15 de mayo de 1931. Era muy joven, muy joven. Era muy inteligente y era miembro del ejército defensor de la soberanía nacional. También cuentan que fue el general más joven del mundo en su tiempo, a los 21 años. Miren, chateles, desde este mirador se puede ver un poco acerca de las montañas que rodean Palacahuina, o sea, un poco de las montañas. Algo negativo de acá es que está muy rayado y hay muchas obscenidades, o sea, en el monumento. Sería genial que las autoridades pues le dieran un retoque a este monumento que está hermoso. Y cuidarlo, gente de Palacahuina, cuiden este mirador que está bellísimo en honor a Miguel Ángel Ortez. Miren, chateles, qué clase iguana. Pero esto está acá en el parque de Palacahuina. Bueno, chateles, quiero enseñarles la iglesia de Palacahuina, que es elevada a la Virgen de María Reina. Hablar de que esta iglesia fue construida en el año de 1552 y fue reconstruida en el año de 1978. Lastimosamente, chateles, no pudimos entrar a la parroquia el día de hoy porque debido a la situación sanitaria, debido a los masivos contagios que hay aquí en el norte de Nicaragua, o sea, prácticamente en toda Nicaragua, la mayor parte de parroquias se mantienen cerradas. Entonces,
quiero decirles de que lastimosamente no pudimos entrar, pero les contamos esas curiosidades de este templo hermoso que queda aquí en Palacahuina. Miren, si ustedes quieren enseñarles al fondo, ese es el Cerro de la Iguana. O sea, el Cerro de la Iguana sale en referencia en una de las canciones de Carlos Mejía Godoy, o sea, en la canción del Cristo de Palacahuina. Este cerro es donde el general Sandino, el Ejército de Defensa de la Soberanía Nacional, o sea, ellos ahí se resguardaban también. O sea, es parte de la historia de Nicaragua ese cerro, un cerro muy importante. En el parque municipal hay mucha referencia acerca del cerro. Y también ustedes, no sé si se fijaron, yo les mostré, o les voy a mostrar, que hay una iguana. O sea, es en referencia a ese cerro. O sea, parte de la historia de Nicaragua, chateles, que tienen que venir a conocer acá en pequeñas impresiones de Palacahuina, un municipio muy colorido. O sea, todas sus calles, todas sus casas son muy coloridas. También hay muchísimo movimiento. O sea, es un municipio que hay demasiado movimiento. Siento de que eso se debe a la conexión que tiene Palacahuina con algunos municipios a la hora de usar este transporte intermunicipal. O sea, los que vienen de Estelí hacia Somoto, o de otros municipios, o de Ocotal y Somoto hacia Estelí. También las personas que viajan hacia San Juan del Río Coco, hacia Telpaneca, o sea, tienen que pasar por acá, por Palacahuina. O sea, se ve que hay bastante comercio. O sea, un municipio que tiene bastante comercio. También un municipio muy limpio. Es un municipio muy limpio. Así que, chateles, vean de que Palacahuina es un sitio interesante para venir a visitar. Y bueno, mis chateles, este ha sido el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya encantado. Ya saben, dale like, comentarlo y compartirlo con todos tus amigos para que conozcan estos pueblos súper interesantes de acá del norte de Nicaragua. Así que nos vemos a la próxima, mis chateles, que conocieron Palacahuina y vieron de que es un municipio lleno de mucha, pero mucha historia. Calor en la ciudad.